Saludamos a Julio González Infrán, secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, bueno, que fue el primer entrevistado de este programa y, bueno, un gran acompañamiento que nos hace el Centro de Patrones para con nuestro encuentro y, obviamente, siempre es grato escucharlo. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Marcelo? Bueno, todo muy bien. Bueno, ¿cómo se va iniciando esta parte del año? Una semana bastante movida, ¿no?, sobre distintos temas que tienen que ver con la coyuntura gremial de la Argentina. ¿Qué evaluación está haciendo del presente del país, Julio? Bueno, yo creo que estamos entrando en un año electoral y lamentablemente se están mezclando todas las cosas con las elecciones. Todo el mundo trata de posicionarse en función de las elecciones y lamentablemente se hace de alguna manera un mal uso de la protesta social. Porque en el fondo no veo que haya motivo real de semejante protesta, ¿no? Pero bueno, le están pidiendo a este gobierno que haga lo que el gobierno pasado lo hizo en 12 años. Y eso no está bien. Yo creo que hay logros importantes que no se capitaliza. Creo que el gobierno también de alguna manera peca un poco en ese sentido porque le falta política de difusión. Pero nosotros en el sector nuestro, por ejemplo, vemos que hemos progresado mucho, hay mucha inversión en los puertos, millonadas de inversiones, y hemos aumentado nuestra fuente de trabajo en nuestro sector. Y tenemos activamos el cambio de las estructuras a través de las leyes de marina mercante que estamos gestionando con el Ejecutivo, buscando todos los consensos posibles. Creo que son todas cosas muy positivas. Entonces, este gobierno, por ejemplo, tiene más planes sociales que el gobierno que se fue. O sea, hay cosas positivas. Entonces no creo que se tenga que hacer una movilización pidiendo un plan de cambio de la política económica. Pero bueno, estas son discusiones que, por supuesto, los cuerpos orgánicos deciden y bueno, después más allá de las opiniones individuales se avanza en el sentido de lo que dice teóricamente la mayoría de las organizaciones, ¿no? Tal cual. Julio, ¿y cómo se maneja el gobierno con, más allá de la organización gremial, ¿no? Digamos, esas cabezas de organización gremial, que puede ser la CGT, que puede ser, digamos, cualquier otra entidad, pero más allá de ello, en general, ¿cómo se manejan las políticas del gobierno con el sector trabajador, insisto, más allá de las grandes cúpulas sindicales? Bueno, yo objetivamente veo, por ejemplo, en los ferroviarios. Ellos tienen su relación con el Ministerio de Transporte y tienen sus distintas gestiones y han logrado desarrollarse. Ahí acaban de bajar en el puerto de acá de Buenos Aires, dos nuevas locomotoras para el Plan Belgrano. El ministro de Transporte tiene un área que se llama la Dirección de Relaciones Laborales, que coordina con nosotros todo este tipo de cosas y de gestiones. Desde el punto de vista de la relación laboral, yo creo que el gobierno se mueve con el ministro de Trabajo y el ministro de Transporte. El otro día, antes de esta movilización, el ministro de Transporte convocó a la CAT. Todos, estuvimos todos, y mostró todo el plan de inversión que está haciendo el gobierno en todo el área de transporte, que es muy importante. Tal cual. Por eso yo pienso de que, bueno, hay otras estructuras que se mueven de otra manera, y yo estoy seguro, por ejemplo, que la mayoría de la gente que vaya a la plaza mañana, de las partes de los movimientos sociales, todos cobran planes. Y a protestar que cambien la política económica significa cupir para arriba. Tal cual. Julio, ¿cómo viene este año? Decía allí recién, con algunos movimientos en los puertos, actividad que se va incrementando. Este será el año de la ley de marina mercante. Ya están ahí sobre el tramo final. Sí, hemos tenido ya varias reuniones con este tema, con legisladores y con el Ejecutivo. Estamos trabajando en eso. Creo que este mes
si Dios quiere, vamos a tener el borrador del despacho de comisión para trabajarlo en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Así que estamos trabajando en ese tema. Está claro. Y bueno, ahí está ese consenso que de alguna manera ustedes en la Cámara anterior también tuvieron que salir a buscarlo, digamos, que fue unánime en el caso. Por unanimidad, claro. Justamente por la gestión. Y ahora estamos tratando que ocurra algo parecido. Bien. Pero bueno, el gobierno está involucrado en esto, también eso es importante decirlo. El ministro de Transporte quiere la ley. Claro. Bueno, eso es un paso importante, ¿no? Claro. Bueno, Julio, como siempre, el agradecimiento, sabemos que están en un día muy particular, con mucha tarea, y bueno, comenzamos este tercer año aquí en la radio, y bueno, queríamos saludarlo, y de paso, bueno, como siempre, los periodistas siempre tenemos algunas preguntas que hacer, y por eso queríamos conocer también su posicionamiento sobre estos temas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que tenga buen programa. Un abrazo.